The management team at Fortuna has made it a priority to build a bond with the local community and has worked to help improve the quality of life of its neighbors. I feel comfortable with our current relationship with the community, very comfortable, and our understanding of the geopolitical landscape here. The share price of Fortuna has risen at a multiple of... De Progreso surge el problema porque en el año de 2008 entraban diferentes vehículos a la comunidad. Pues al principio nadie notaba eso, pero después ya camionetas modernas se estacionaban en el municipio y se tardaban por horas platicando con el presidente. Acá atrás de mis espaldas estamos viendo lo que es los primeros trabajos de la construcción de la presa de Jales. Una de las presas de Jales, que en este caso sería la presa de Polígono Sureste, de una dimensión aproximada de 32 hectáreas. Y es parte de lo que se va a construir para el proceso de separación de los metales a través del método de flotación. San José es un proyecto de explotación de oro y plata. Que contempla 702 hectáreas en San José del Progreso. Las 702 hectáreas incluso abarcan parte de lo que es ya zona urbana de San José del Progreso. Al menos serán unas 100 familias que están dentro de lo que está concesionado para la minera Cuscatlán. También está concesionado la presa. En la parte superior es donde se van a construir las oficinas. Ahí también está ya construida la rampa de acceso. Este esquema es prácticamente ya como quedaría la empresa minera una vez establecida y ya construida. Esta es una presa de Jales de alrededor de 8 hectáreas y este polígono también representa otra represa de Jales de alrededor de 32 hectáreas de terreno. Esta es una zona que supuestamente la minera está considerada para ser reforestada como una medida de mitigación de impacto que establece en la etapa de abandono del proyecto San José. Este es un patio de lixiviados, es el patio donde ya se estaría procesando después de haber pasado por el proceso de flotación, que es para lo que se necesitan esas represas. En la parte superior son oficinas, son almacenes, son toda una serie de infraestructura, comedores, todo lo que se requiere para el personal que va a laborar en la empresa minera una vez ya establecido. Pues entre los dos polígonos suman un total de 92 hectáreas. Este es el esquema, cómo está incrustado el oro dentro de la tierra. Más o menos estamos hablando de una longitud de 3 kilómetros. Y la excavación va a ser una rampa de acceso en forma de zigzag, que es un camino principal que permitiría excavar lateralmente para llegar a cada uno de los lugares donde se encuentra incrustado el oro y los minerales dentro del tajo de tierra. We'll be right back.
Las personas de la comunidad en las reuniones del municipio le preguntaban que a qué iban y qué necesitaban esas personas y que quiénes eran. Nos dimos cuenta de que bajó el nivel del agua en los pozos y nosotros pues no sabíamos el por qué hasta que llegamos a donde está ubicada la mina y nos dimos cuenta que ya estaban trabajando en una rampa de acceso hacia la mina y ahí estaba llena de agua porque ellos con la profundidad que llevaban iban rompiendo los mantos acuíferos. De ahí ellos la bombeaban hacia un río con una manguera de 4 pulgadas y por lo cual ahí estaban desperdiciando esa agua pues y nosotros en el centro de la comunidad teníamos escasez de agua. La lucha la iniciamos, la inquietud estuvo de que la empresa minera botaba mucha agua. Entonces los compañeros iban a mi casa y platicamos sobre ese tema y ya la gente nos empezaba, la mina ya empezaba a dividir la gente. Nos juntamos todos y nos fuimos bastantes, mujeres adelante, los hombres atrás, con cartelones y todo. Ya llegamos allá y ya nos atravesimos ahí a la mina. Ahí nos quedamos 3 meses. Pues entonces se enojaron. Entonces se enojaron y ya empezó el problema más duro y ya no. Hasta ahorita. Ya no nos llevamos hermanos, compadres, todo. Y sigue el problema. Mandamos a traer un notario público para que se clausurara definitivamente los trabajos ahí en la mina La Trinidad. De ahí estuvimos haciendo guardias, hicimos un campamento ahí en la entrada de la mina, donde sí hubo apoyo de varias comunidades, varias organizaciones que nos llevaban víveres, nos llevaban pues más que nada recursos para irla pasando, ¿no? Hacíamos comida, pues como nos mandaban despensas, en vez de la gente de acá llevaba cosas. Café, todo, comida, tortilla, todo. Bueno, como ustedes vieron, ya se restableció el Estado de Derecho, las garantías de libertad de las personas. Teníamos bloqueado los accesos a la comunidad de San José del Progreso. Ya se abrió incluso la presidencia municipal, la mina también estaba bloqueada, en fin, se restableció el Estado de Derecho. Las calles llenas de policías, la gente se espantaba, los niños principalmente se espantaban de ver tanto policía. Bueno, el caso es que era como si hubieran ido a un pueblo de narcotraficantes, agarraran a narcotraficantes y entonces la gente le gritaba, ¿no?, a la policía, si aquí no es pueblo de delincuentes, no es pueblo de narcotraficantes, nosotros lo único que hacemos es defender nuestro derecho. Defender nuestro territorio, defender nuestra agua. Eso era lo que nosotros hacemos, queremos. Y el gobierno nunca nos entiende. El gobierno del estado con el gobierno municipal metieron la fuerza pública en donde fuimos brutalmente desalojados, golpeados, encarcelados. Entonces, pues ellos pensaron que con esa agresión nos iban a intimidar, nos iban a decir pues que ya no participáramos ahí en ese movimiento en contra de la empresa minera. Nosotros pensábamos en la celda, ¿no? Pensábamos en la celda
Dios mío, esto terminó. No creo que esto haya terminado. La gente se quedó enojada. Mujeres, hombres, niños, le gritaban aquí a los policías que eran unos asesinos, pues. Maguey, Guajilote, todos están uniéndose con nosotros. Porque yo desde el día que fui a la mina a dejar la marcha, allí, ahí estoy. Hay gente que ha aceptado ese proyecto a unas sabiendas que el día de mañana le va a traer consecuencias. Desgraciadamente, así es nuestra sociedad. Desgraciadamente, así es como el gobierno controla a los pueblos y así es como San José de Progreso, después de un año, han cambiado un poco las situaciones. Pero no por eso podemos decir que estamos derrotados. Estamos de pie y seguimos caminando. Ya después del 6 de mayo, el suceso tan desagradable que sucedió en San José del Progreso, el desalojo, de más de 23 compañeros fueron presos por defender sus derechos y que se oponían precisamente a este proyecto minero, que es prácticamente lo que estamos viendo el día de hoy. Se hablaba hace un año de las grandes destrucciones que traería. En ese momento se desvirtuaba por parte del Estado lo que pudiera, la magnitud del daño que pudiera ocasionar a nuestras tierras y a nuestro territorio. Por eso que seguimos como coordinador de Pueblos Unidos de Valle Ocotlán luchando y organizándonos para lograr la salida de esta compañía minera que está perjudicando nuestras tierras. Al 19 de junio, que fue el día en que me agredieron, el presidente municipal de San José del Progreso, que es de extracción priista, según se dice, pues estuvo por allí en algunas cantinas de Ocotlán tomando, va y está molestando a la gente, se viene al Cuajilote a querer hacer trabajo de sacar el material del río, cosa que la coordinadora no está de acuerdo, ¿verdad? Porque pues la grava, la arena, es una forma también de retener el agua, ¿verdad? Entonces ellos no están de acuerdo, se molestan, discuten allí un grupo con el presidente municipal y llegan los demás, se hace un alboroto y termina en el desastre este de la muerte del presidente municipal y el regidor. Subo a la camioneta de mi secretario, ¿verdad? Que es el secretario, es el que coordina también el coro de allí de la parroquia, y con él vamos porque le habían solicitado un servicio de misa en San José y habían pedido que también fuera al coro a cantar. Entonces nos vamos a San José. Llegando a San José, entro a la comunidad y enfrente de la escuela primaria, ¿verdad?, se nos atraviesa una camioneta Ford verde. Baja de allí Ángel Arango, ¿verdad?, que es uno de los líderes de esta organización de San José defendiendo sus derechos. Se baja, me empieza a gritar infinidad de groserías, ¿verdad?, y saca una pistola, un revólver chico, así un revólver gris. Me pide que me baje de la camioneta con groserías, ¿verdad? Yo no me bajo. Entonces me empieza a jalonear, traía una playera verde con mangas negras, vivos negros. Me empieza a jalonear, ¿verdad? O sea, del que me agarró aquí, me arañó incluso aquí el cuello. Me empieza a jalonear, me rompe la playera, abre la camioneta, me jala, no me puede bajar. Entonces con el cañón de la pistola me pega acá, ¿verdad? Acá me pega. Yo cuando vi que hizo eso dije, ya me dio, ¿no? Pero no, gracias a Dios no. Entonces nomás me dio con el cañón aquí.